Señoras, señores, cofrades de Sevilla, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a esta cofradía de la Semana Santa que cada martes ponemos en la calle en 8 Andalucía. Estamos en el mes de junio y podrán pensar que la actualidad de las hermandades y cofradías se ha venido a menos, pero nada más lejos de la realidad. El pasado domingo se celebraba un cabildo general en la Hermandad del Cerro en el que se aprobaba la ejecución del paso del Nazareno y ayer la Hermandad de Pino Montano debatía el día de salida para su estación de penitencia en la jornada de vísperas. Pero es que además, hace tan solo una jornada, será jueves de Corpus, uno de esos días más especiales para Sevilla. Se celebraba una procesión que algunos dicen que necesita de una revisión y es que tardó en pasar casi 3 horas un cortejo con 4.000 personas y 9 pasos. En torno a la festividad del Corpus, actividades tradicionales como la visita a escaparates, balcones y altares y los traslados de la Virgen de la Iniesta a su altar de la Plaza de San Francisco y del Señor de la Sagrada Cena ya en la mañana del jueves a su altar en el Palacio Arzobispal. Pero vivíamos algo extraordinario, el traslado de ese misterio de la visión de Santa Teresa y el Ecce Homo de Romero Zafra, que se venerará dentro de unos días a mediados del mes de junio en Valladolid. Una procesión extraordinaria con la que conmemorar el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa en Sevilla. Hoy les saludamos desde el barrio de Nervión, que va a ser el gran protagonista de la cofradía de esta semana por partida doble. En un ratito vamos a estar con la cofradía del Sagrado Corazón, que este fin de semana va a procesionar por las calles del barrio, pero antes estamos en la Casa Hermandad de la Sed, que celebra justo dentro de una semana, el próximo martes, sus elecciones a hermano mayor. Hay 2 candidatos y los 2 van a estar esta noche en la cofradía de 8 Andalucía. Primero estamos con Juan Romero. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se viven estos últimos días preelecciones, Juan? Con muchos nervios y deseando que pasen cuanto antes. Sobre todo eso, ¿verdad? Pues sí. Bueno, lo primero que hay que saber, Juan, ¿por qué decidiste o por qué decides presentarte a hermano mayor de la SED? Decido presentarme porque creo que los oficiales de la Junta de Gobierno necesitaban una profunda renovación. Muchos de ellos llevan muchísimos años. Hacía falta un aporte de savia nueva y de otra manera de pensar, incluso de sentir. También porque no comparto el modelo de gestión global que se ha estado realizando y porque en las circunstancias que estamos viviendo es necesario otro modelo de gestión. Y personalmente porque tengo tiempo, porque le puedo dedicar todas las horas que necesite esta gran labor y este honor y porque me he rodeado de un equipo maravilloso de compañeros que pueden llevar a cabo perfectamente esta labor. Y dices que tienes en tu página web más de 100 razones para hacerlo, ¿verdad? Sí, más de 100 razones, 110 razones, de muchos tipos y muy variadas. Quizá lo que más te preocupe sea la situación económica en la que se encuentra la hermandad, según lo que vosotros planteáis en la candidatura. Es preocupante, pero no alarmante. No. Me preocupa que quizás por necesidades se haya preocupado más la hermandad de las materialidades que de las personas. Y creo que esta junta va a ser el tiempo de las personas, de los hermanos. ¿Cómo se cambia esa situación? Pues con inteligencia, con eficacia y sobre todo sin perder el norte de lo que somos. Que la hermandad no es un museo, la hermandad es una comunidad cristiana y como tal tiene que funcionar. Juan, te veo pidiendo como sensatez, coherencia, sentido común. Creo que lo que vienes a aportar la hermandad, o tu idea es aportar un poco de sentido común, si no me equivoco, por lo que entiendo de tus palabras. Bueno, yo creo que cualquier hermano, en el puesto que esté, le dedica los 4 sentidos. Y tiene, por supuesto, el más común o el menos común de los sentidos. Sentido común, yo no se lo niego a nadie. Quizás yo ofrezco un modelo distinto de gestión con otros sentidos distintos. ¿Cuáles son los principales proyectos que destacan en la candidatura? Pues, en primer lugar, un cambio, una gestión más cercana a los hermanos, con un portal de transparencia que se va a crear en que el hermano sepa absolutamente todo, yo no solo lo económico, sino de todo tipo de gestión prácticamente en tiempo real. Un portal de transparencia
completo de toda la hermandad. Después lograr unos cauces de participación, que todos los hermanos se sientan valorados, interesados y que su opinión cuenta. Y después, esa participación, vamos, se van a recibir críticas. Es un modelo de humildad, que la Junta de Gobierno acepte las críticas de los hermanos, porque muchas veces van a llevar razón, y porque dos ojos ven más que cuatro. Y pueden lograr que se superen errores y se superen males endémicos que tienen las hermandades. Es como un modelo de gestión compartida, me parece algo novedoso en el mundo de las hermandades, ¿no? Pues sí, las reglas son un documento de mínimo. Nuestras reglas dicen que dos veces al año tenemos que ponernos en contacto con los hermanos y un cabildo es meramente informativo. Yo creo que no. Yo creo que el hermano debe conocer el día a día de su hermandad absolutamente y participar en sus decisiones. Lo que no significa que sea asambleario, por supuesto, ¿no? La Junta de Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar. Claro. Pero bueno, informando, imagino, constantemente. Y otro proyecto que tenemos, que queremos que sea nuestro proyecto estrella, es la juventud. La juventud no solo es futuro, es presente. Nuestra hermandad sin la juventud no se consigue. Y queremos que una mejor manera de participar y cogobernar es con una junta auxiliar. ¿En qué? En distintos áreas de gobierno participen en las decisiones de gobierno. Otro aspecto importante o que los hermanos suelen suele interesar en esto de los procesos electorales y en las hermandades es el aspecto patrimonial. Yo no sé qué ideas tienen ustedes, porque es cierto que la hermandad en los últimos años ha hecho un esfuerzo por mejorar el patrimonio, pero hay otras piezas, otras partes que hay que restaurar y conservar, y sobre todo me ha llamado la atención en cuanto a esto del patrimonio en su proyecto, que quieren rediseñar o buscar un diseño uniforme de la cofradía. Sí. En cuanto a la primera parte de la pregunta, evidentemente es maravilloso que estamos viendo la obra, pero el Paso de Cristo necesita una restauración urgente. Hay piezas maravillosas, salió la custodia, ayer salió la custodia procesional, y necesita su terminación porque no está terminada. Y en cuanto al futuro, pues lo que los hermanos demanden. Así como el Paso de Cristo fue un proceso unitario, se aprobó en Cabildo, se desarrolló, se terminó, el Paso de Palio no. El Paso de Palio, hay piezas metálicas, por ejemplo, de los hermanos de Celí de la década de los 70, de Jesús Domínguez, padre, de Villarreal, no hay una unidad estilística. Es un puzzle. Y convendría, pero eso no es solo labor de la Junta de Gobierno. Hay muchas personas con muy buen gusto y muy capacitadas para hacer un proyecto o dos o tres unitario que integre lo más posible, y por supuesto que los hermanos son los que lo tienen que aprobar en el Cabildo. ¿Y ese rediseño de la cofradía, Juan, en qué se va a centrar? Me imagino que desde la cruz hasta el Paso de Palio, ¿no? Buscar una unidad. Una unidad que la hermandad lo crece. De cara al Miércoles Santo, estamos hablando de eso, si usted es elegido hermano mayor, ¿cuál es su postura acerca de una posible reestructuración de la jornada? ¿Qué papel cree que debe jugar la hermandad de la Sé en ese caso? Hombre, si a nosotros nos retrasaran dos horas o una hora la entrada en carrera oficial, imagínese una hora lo que se nos retrasaría la entrada, ¿no? Es un tema, pero habrá que abordarlo, habrá que... Lo que sí queremos es acortar el recorrido lo más posible. Nuestra hermandad ha ido hace unos meses, se publicó un estudio de velocidad de las hermandades, sobre todo de las hermandades de la extrarradio, que algunas tienen un recorrido en kilómetros más largo que nosotros y sin embargo tardan menos tiempo. Nuestra velocidad es lenta. Nuestro hermano se pone la túnica a las 10:30 de la mañana en su casa y no se la quita hasta las 3 de la madrugada. Y eso es mucha tela. ¿Acortarlo acelerando el paso o eliminando algunas calles? En estudio estaremos. Y este estudio les corresponde a todos, no solo a la Junta de Gobierno, a todos. Una respuesta rápida a una cuestión que le voy a plantear. En caso de ser elegido hermano mayor, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con los capataces? ¿Continuarán? Por supuesto. ¿Las bandas de música? Por supuesto, lo que funciona no hay que cambiar. ¿Vestidores y floristas? Siempre pregunto por los cuatro. ¿Vestidores? ¿Vestidor en este caso de la Ibex? Florista tenemos un gran hermano, Moisés Mora, que pone las flores maravillosamente. Y mi intención es que la siga poniendo. ¿Y con el caso del vestidor? Por supuesto. Hay cosas que no hay que cambiar cuando uno es llega a la Junta de Gobierno. Creo que funciona bien porque hay que cambiarlo. Cambiar por cambiar es absurdo. Hay una efeméride muy hermosa para el próximo mandato, que son los 50 años fundacionales de la hermandad en el 2019. Exactamente. ¿Cómo lo va a conmemorar la Junta de Juan Romero? Bajo tres pilares fundamentales: formación, caridad y culto extraordinario. Se abrirá un periodo de debate donde los hermanos aporten, sobre todo para el culto extraordinario, que quizás lo más llamativo, que aporte todas las ideas. Se creará una comisión muy amplia, con carácter decisorio,
y se verán aquellas ideas más interesantes y más originales y se someterán a votación a los hermanos en Cabildo General. ¿En su idea, la de su Junta, una salida extraordinaria es algo descabellado? No, la salida no es nada descabellado. Ya en el 25 aniversario ya la tuvimos, cuando en el hermanamiento con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios también. ¿No? A los hermanos les gusta y al barrio les gusta. ¿Para qué negarlo, verdad? ¿Para qué negarlo? Juan, este es el proyecto que le has mandado a tus hermanos. Sí. Lo enseñamos para que se vea, candidatura de Juan Romero, donde vienen todos los proyectos, todo el equipo. ¿Tenéis una página web? Exactamente. En la página web está el proyecto íntegro, que son 16 folios, y aquí hay un mero extracto esquemático del proyecto. Yo invito a que los hermanos lo lean detenidamente, vayan a la página web y se informen de todos los detalles. Y además, la página web admite comentarios, preguntas, para que nosotros con muchísimo gusto atenderemos a todos los hermanos que nos quieran preguntar. Juan, pues que sea lo mejor para la Hermandad de la Sé, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y mucha suerte el martes. Muchas gracias. Juan Romero, candidato a hermano mayor en la Hermandad de la Sé. El martes los hermanos, 2.500 aproximadamente, decidirán cuál es el futuro de su hermandad. De momento en su web y aquí en la Cofradía de Ocho Andalucía ya han oído ustedes el proyecto de Juan Romero. A él le decimos adiós. Enseguida va a estar con nosotros Pepe Cataluña, el otro candidato, pero antes les dejamos con un resumen de lo que ocurría el pasado jueves en Sevilla, eso de los días grandes, ¿verdad?, que tiene esta ciudad, con la procesión del Corpus Christi. Thank you.
Eran imágenes de la procesión del Corpus del pasado jueves. Ya estamos con el otro candidato a hermano mayor en la Hermandad de la Sé para estas elecciones del próximo martes. Pepe Cataluña, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Un poquito acalorado, pero vamos, muy bien. Y con ganas, imagino, ¿no? Que llegue el martes. Muchísimas ganas, muchísimas ganas. La pregunta con la que podríamos empezar esta conversación, los hermanos lo saben, pero para que lo sepa toda la Sevilla Cofrade, ¿por qué decide Pepe Cataluña presentarse hermano mayor de la Sé? Yo he pensado que esto ha llegado de una manera natural, de una manera muy natural. Yo empecé aquí de niño, empecé en el año 71 y bueno, he sido priosta auxiliar, he sido secretario primero, diputado de obras asistenciales, miembro fundador de la cuadrilla de costaleros, miembro fundador del foro Monseñor Álvarez Allende, diputado de cultos y formación, presidente del grupo. Entonces, es una cosa que ha llegado casi sin darme cuenta. He ido recibiendo el apoyo de la gente me ha ido pidiendo que tirara para adelante y yo lo veo de una manera muy natural. La tuya es la candidatura oficialista, no sé si tienes esa sensación, esa percepción. Al fin y al cabo, muchos de los que están en tu junta salen de la actual, entre ellos tú, por ejemplo. Sí, sí. ¿Qué sensaciones tiene a una semana vista? ¿Qué te dicen los hermanos? ¿Qué te comentan? ¿Con quién has hablado? Hombre, yo lo que te digo es que toda la vida de hermandad es nuestra, toda la vida de hermandad nos apoya, todo lo que vive la hermandad de manera muy cercana, grupo joven, grupo de teatro, grupo de priostía, grupo de adultos, una mayoría de los costaleros enormes, nos sentimos muy queridos por la vida de hermandad, por todo el que tiene la hermandad de manera muy cercana. Se habla de que la situación económica de la Hermandad de la Sé es delicada. No sé qué tienes que decir al respecto y, por supuesto, si es así, ¿cómo vas a poder gestionar 4 años una hermandad con problemas económicos? En estos años hemos hecho la bambalina, hemos hecho una restauración de Santa María de Consolación, María de la Iglesia. Hemos hecho la casa la hemos inaugurado hace 6 meses, estás viendo las vitrinas, estás viendo el mobiliario, todo completo, ¿no? Las obras asistenciales han aumentado, la actividad de la casa no ha parado. Y no se le ha pedido a un hermano un duro, no se ha perdido ni una cuota extraordinaria. Entonces, lo que no podemos es querer ahora que la hermandad esté sobrada de dinero. Cuando hemos inaugurado la casa hace 6 meses, cuando hemos tenido a María Madre de la Iglesia el aniversario hace 7 meses, cuando hemos tenido una salida penitencial hace 1 mes y medio. Entonces, bueno, ahora mismo la hermandad no está sobrada de dinero. La hermandad en pocos meses se va a recuperar. Entonces, la hermandad... yo tengo un montón de proyectos y... Eso te iba a preguntar, Pepe, porque la hermandad se recupera, se mejora la situación económica y Pepe Cataluña, hermano mayor, si los hermanos así lo deciden el próximo martes, ¿qué proyectos tiene, sobre todo hablando de patrimonio? Pues, a pesar de que ha sonado mucho el patrimonio, a mí lo que me gustaría, mi trabajo duro va a ser en obras asistenciales. Queremos hacer un programa de becas de estudio y becas de comedor. Y yo estaba hablando antes un rato con un grupo de amigos y estaba diciendo que me quería patear el barrio. Yo voy a visitar a montones de comercios, voy a visitar a montones de entidades, quiero visitar al Corte Inglés, a la Cruz Campo, al Sevilla. Me gustaría hacer un proyecto que estoy dándole vuelta a la cabeza, que podría llamarse un manto de solidaridad, en el que los hermanos, por a lo mejor 3 euros, los comercios, las entidades, por una cantidad al mes, nos valdría para sustentar esas obras asistenciales y a la vez para aumentar el patrimonio de la hermandad, porque también nos gustaría. Se habla, por ejemplo, de restaurar el paso de Cristo, exacto, ¿no? O de concluir el paso de palio, exacto, con lo que le falta, que en este caso son los bordados del manto de la Virgen, ¿no? Exacto. Los hermanos me van hablando continuamente, son ellos los que me piden. Lo que me están pidiendo es que se restaure el paso de Cristo. El paso de Cristo ya se ha hecho una gran... avance en la restauración, que es cambiarle la estructura interna. Antes la estructura interna del paso de Cristo era metálica y entonces las dilataciones no coincidían con la exterior, con la canastilla, y se producían grietas, ¿no? Y se le puso uno de madera, ¿no? Pero los hermanos me piden que cuidamos ese patrimonio, que cuidemos el paso, entonces queremos hacer una conservación del paso de Cristo, y también lo que queremos hacer, si en un futuro se puede y los hermanos los deciden en un cabildo, es que la Virgen Santa María de Consolación para el 2019 tuviera un manto bordado. ¿Usted quiere que sea dentro de estos 4 años? Me gustaría que fueran dentro de estos. Tenemos en el 2019 el 50 sí. aniversario. Ya que me has sacado el tema, Pepe, yo te iba a preguntar por los 50 años, ¿cómo pensáis la candidatura de Pepe Cataluña conmemorar esa efeméride?
pues nos gustaría conmemorarla con varias cosas, ¿no? Nos gustaría conmemorarlo con cultos, por supuesto, una función extraordinaria. Nos gustaría... ¿En la parroquia o fuera de ella? Estamos viéndolo, no sabemos si sería en San Juan de Dios, si sería en la parroquia. Van a intervenir los hermanos y vamos a escuchar también a los hermanos, a lo que quieran los hermanos, ¿no? Esa parte de culto y alguna más, imagino. Claro, vamos a hacer una gran obra asistencial, estas becas de estudio, esta beca comedor, va todo encaminado a 2019. Y lo que sí nos gustaría hacer es una salida extraordinaria. De la Virgen, imagino. De la Virgen. También estamos pendientes de escuchar a los hermanos, pero casi seguro de la Virgen. Una salida al Sanatorio de San Juan de Dios, que es para nosotros un lugar muy emblemático para nuestra hermandad. ¿La Hermandad de la Sé puede cambiar de orden en el Miércoles Santo? Y en segundo lugar, ¿la Hermandad de la Sé puede entrar antes de lo que lo hace? A la primera pregunta te puedo decir que creo que no puede cambiar de orden. Incluso si pudiera, se podía, en vez de en la segunda, entrar en la tercera. Te explico, nosotros tenemos una misa hermandad a las 9 de la mañana, que termina sobre las 10. A partir de las 10 tenemos las visitas, viene Consolación de Utrera, el alcalde, el consejo. Y a las 11 tenemos una hora para todo eso, vamos corriendo, vamos embalados, ¿no? Y a las 11 ya empezamos a formar la cofradía para que salga a las 12 o 12 menos algo. Entonces tenemos muy poquito tiempo en la mañana para adelantar. O sea, que le gustaría salir un poco más tarde. Podríamos salir un poco más tarde y si podemos, que es lo que queremos, recortar minutos a la vuelta. Pase lo que pase, lo que sí queremos, que en ello está trabajando la Diputación Mayor de Gobierno, es que a la vuelta, al final del recorrido, a ver si vamos quitando algún tipo de revirada, a ver cómo lo estudiamos para entrar antes, porque aparte nuestra salida es muy agotadora. Este año ha sido horroroso. Con el calor que hemos pasado y un recorrido tan largo, ha sido muy demasiado extenuante, ¿no? Entonces la cosa es favorecer al hermano, que el hermano llegue más descansado. Entonces sí, a la primera pregunta te digo que sí podíamos posponerlo para que saliera un poco más tarde, porque sí tenemos la posibilidad de recortar minutos. Y también podían entrar antes. Claro. Pepe, rápidamente vamos finalizando, te pregunto una cuestión sobre cuatro figuras de la hermandad que dependen de la Junta de Gobierno y me dice si sale usted elegido hermano mayor, si van a continuar los capataces. Por supuesto. Claro. Las bandas de música. También. Vestidores y floristas. Por supuesto. O sea que todo va a seguir igual. Sí, va a seguir igual. No creo que ahora mismo haya... Estamos encantados con las bandas de música. Yo he sido costalero muchos años y verdaderamente yo aprecio lo que ha traído Ricardo Almansa, la seguridad y el poder lucirnos en el centro, que antes no lo haríamos. Con el vestidor estamos encantados, con Jesús. Y bueno, las flores, bueno, pues ningún problema. En todo caso, mejorarlo todo, pero con las mismas personas. Bueno, pues ese es el proyecto de Pepe Cataluña que ustedes han conocido y que pueden seguir conociendo en su página web, ¿verdad, Pepe? Tenéis página web, Twitter, Facebook, sí, de todo. Sí. ¿Sabemos la página web? Candidaturapepecataluña.es. Y este proyecto, que es un desplegable que han presentado a todos sus hermanos con un decálogo de propuestas, las fotografías de todas las personas que acompañan no solo la Junta de Gobierno, sino que respaldan como hermano a Pepe Cataluña. Pepe, mucha suerte el martes. Muchísimas y sobre gracias. Todo que sea lo mejor para la Hermandad de la Sé, que es lo importante. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias a ti. Pepe Cataluña, candidato a hermano mayor de la Hermandad de la Sé. El martes decidirán los hermanos. Ellos tienen la palabra y el voto, sobre todo la tienen el Cristo de la Sé y la Virgen de Consolación. Nosotros nos marchamos ahora a publicidad aquí en la cofradía y enseguida regresamos, nos mudamos, porque nos vamos a la Casa Hermandad de la Cofradía del Sagrado Corazón para seguir hablando de Nervión y de sus hermandades. Thank you.
Ahora sí, continuamos en esta cofradía de la Semana Santa Noche Andalucía. Recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter, @lacofradia8, donde también encontrarán información de todos los actos y cultos que celebran nuestras hermandades y también el minuto a minuto de las procesiones de gloria para que sepan dónde está, dónde pueden ir a verla. Síganos porque les va a servir de ayuda para disfrutar de estas procesiones. O si lo prefieren, pueden mandarnos un email para comunicarnos lo que quieran, mandarnos sugerencias a lacofradia@8tvandalucía.com. Es dos vías de comunicación que tenemos abiertas para ustedes. Ahora, como cada semana, vamos a aprovechar para repasar lo que ha sido actualidad. Como les decíamos al principio del programa, a pesar de estar en el mes de junio, han sido muchas las noticias que han surgido durante estos días. Nuestra próxima parada tiene citas en Pino Montano, también en el Cerro, la Macarena San Julián y en las Penas de San Vicente. En todas ellas repasamos la actualidad cofrade de la semana. La hermandad de Pino Montano seguirá realizando su estación de penitencia en la tarde del Viernes de Dolores, después de que un cabildo general de hermanos tumbara anoche de forma abrumadora la propuesta del hermano mayor de trasladarla a la jornada del Sábado de Pasión. De los 226 hermanos que asistieron al cabildo celebrado en el interior de la parroquia de San Isidro Labrador, 171 votaron a favor del Viernes de Dolores, 44 lo hicieron a favor de salir el Sábado de Pasión y 4 en blanco, en una votación que se realizó de forma secreta. En el propio cabildo, el hermano mayor Ramón Borreguero garantizó que mientras ocupe el cargo la hermandad no visitará la Basílica de la Macarena durante la estación de penitencia, algo que el propio Borreguero ya intentó el año pasado topándose con el rechazo de la autoridad eclesiástica. Este proyecto que ven, presentado por el tallista de la calle Goles, Francisco José Verdugo, ha sido el elegido por los hermanos del Cerro como nuevo paso para la imagen del Nazareno de la Caridad. El Cabildo General, al que asistieron más de 200 hermanos, se decantó por esta opción de estilo barroco y que se realizará en madera de cedro, en la que el autor desea proporcionar una sensación piramidal que arranca desde el moldurón del respiradero hasta el punto más alto de la cruz. Será un proyecto que se ejecutará de cara a los próximos 4 años. No será hasta entonces, cuando esté totalmente finalizado, cuando la Junta de Gobierno cumpla el anhelo de una hermandad que en unas reglas de noviembre del año pasado aprobaba la inclusión de este tercer paso. Ya hay fecha definitiva para la salida extraordinaria de la Hermandad de la Iniesta con motivo del 450 aniversario de sus primeras reglas penitenciales. El hermano mayor comunicaba hace unos días a los hermanos que finalmente la salida de la dolorosa bajo palio será el sábado 24 de octubre por la tarde. Lo hará por un recorrido aún sin definir, pero que llevará a la Virgen a las principales calles de la feligresía y a recorrer las iglesias en las que ha residido la hermandad durante estos siglos. Previamente a la salida, durante la mañana del 24 de octubre, se celebrará una Eucaristía pontifical en la parroquia de San Julián, que en un principio será presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. En San Julián ya cuentan las horas para vivir este nuevo Domingo de Ramos en pleno mes de octubre. Un año después de la celebración de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza Macarena, la hermandad presentará una película en la que se recogen las mejores imágenes de esos días de inolvidable recuerdo. La cinta, dirigida por Carlos Varela, combina estos recuerdos con los testimonios de algunos de los macarenos más insignes y de otros de avalada trayectoria en el seno de la corporación, que combinan vivencias, emociones y anécdotas con la Virgen de la Esperanza como protagonista. La película se presentará el próximo lunes 15 de junio en el Salón de Actos de la Capitanía General, en la Plaza de España, el mismo lugar en el que hace poco más de un año la Macarena celebraba la misa pontifical con la que se conmemoraban las bodas de oro de la coronación canónica de la Santísima Virgen. Y un apunte más, este viernes se celebrarán en la Hermandad de las Penas las elecciones a hermano mayor, en las que solo concurre una única candidatura. De nuevo, Juan Carrero García Tapial será quien comande en un segundo mandato a esta corporación del Lunes Santo. Su principal objetivo será, ha dicho el actual hermano mayor,
la consolidación y mejora del importante patrimonio histórico artístico que posee la hermandad, algo en lo que ya han trabajado durante este primer mandato. Este fin de semana va a tener lugar una de las procesiones más multitudinarias del tiempo de gloria en Sevilla. Sale el Sagrado Corazón y eso es sinónimo de día grande en el barrio de Nervión. Por eso estamos hoy aquí en su casa hermandad con su hermano mayor Joaquín Pérez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se viven estos días? Imagino que con muchas ganas y mucho nerviosismo, ¿no? Previos a la salida. Claro, ya estamos preparándolo todo y teniéndolo todo a punto. Ya los priostes se lo tienen todo organizado. Y esperando que llegue el domingo. De todas formas, esta es una semana muy especial porque el viernes es el día del Sagrado Corazón en sí, ¿no? Y lo van a celebrar, imagino, en la parroquia. Claro, nosotros tenemos una función solemne en la parroquia a las 8 de la tarde y durante la misma, pues, tendrá lugar la bendición y la imposición de la nueva aureola que, gracias a Dios, ha culminado después de casi 9 años que se empezó el proyecto este. Y vamos a tener ya la dicha de que la luzca sobre su cabeza el próximo domingo. Es una de las principales novedades de la salida de este año. ¿Qué tiene esa aureola, Joaquín, que con tantas ganas y tanta ilusión la habéis puesto a los hermanos del Sagrado Corazón? Pues esa aureola, pues, tiene la devoción y el amor de muchos hermanos, de vecinos y devotos del Señor, que se han volcado desde primera hora, pues, con sus aportaciones, tanto en oro, en cosas de anillos, zarcillos, cosas que sabe que se guardan en las casas. Eso no, que tiene 2 zarcillos, se te pierde uno pues esa cosa. Y la aportación también, en su momento se abrió una cuenta para que quien quisiera, pues, aportar a su donativo, y así lo hicieron mucha gente. Pues eso, como te he comentado, tiene el amor y la devoción de mucha gente, porque si no sería algo vacío, ostentación, vamos. ¿Cómo es ese diseño de la aureola que veremos a partir de este viernes sobre la cabeza del Sagrado Corazón? Es de Ramón León, ¿no? Sí, es del taller de Ramón León, dibujado por su hijo Ramón León Losquiño, y que es un artista, vamos. El diseño es un diseño barroco, pero también con unos tintes también renacentistas. Uh-huh. Porque es más que nada como nosotros también vemos nuestra imagen, una imagen barroca, pero también le vemos algunos rasgos renacentistas, ¿no? En el pelo, en algunas cosas, ¿no? Pues lo hemos intentado que se acoplen perfectamente al Señor, ¿no? Esa es la principal novedad de la salida de este año. ¿Tienen alguna novedad más, alguna variación digna de destacar? Sí, este año, pues, hemos cambiado de acompañamiento musical. Como sabéis, pues, nos va a acompañar la banda de música del Maestro Tejera. Para nosotros es un honor porque ha sido una de las bandas que durante de muchos años nos ha acompañado. Creo que la que más... no sé si está así con la Oliva de Sartera, que también ha sido una de las bandas que también ha venido. Y, hombre, gracias a Dios, pues, nos hemos puesto de acuerdo con ellos, y ellos tienen también muchas ganas de venir y a tocar detrás del Señor, porque eso lo recuerdan ellos de cuando ellos siempre han estado aquí, y es una de las principales novedades. Bueno, va a ser un año también muy especial, o está siendo un año muy especial, porque cumplen 75 años en esta hermandad del Sagrado Corazón. Una efeméride muy hermosa, 75 años no se cumplen todos los días, ¿verdad, hermano mayor? ¿Cómo lo están celebrando? Pues desde hace un año y pico que empezamos a pensar en este tema de los 75 años, pues la verdad que no pensamos en grandes cosas así como salidas extraordinarias y eso, sino simplemente nos preguntábamos, ¿estamos cumpliendo los fines de la hermandad desde cuando se fundó hace 75 años? Y entonces hemos querido reforzarnos ahí en lo que nos ordenan, nos mandan nuestras reglas que debemos hacer. Entonces, pues simplemente, digamos que un poco lo ordinario lo estamos haciendo extraordinario, ¿no? Uh-huh. Excepto, como ya sabéis, que el Señor ha presidido un altar en el Corpus. Uh-huh. Eso ha sido, digamos, lo más extraordinario que hemos tenido. Que ¿no? hecho. Bueno, y un cartel muy hermoso, sí, que habéis presentado. Un cartel. Que ha hecho un hermano de la hermandad. Sí, es un hermano que le tiene mucho cariño a la hermandad, José Alberto Bedoya. También colaboró cuando se estaba haciendo la aureola del Señor, cuando sí. Nada más que se enteró del proyecto,
pues se puso en contacto con nosotros y se organizó una exposición pictórica en el Círculo Mercantil, que fueron los primeros ingresos que tuvimos para realizar la aureola. Y entonces sabíamos que él era el que tenía que realizar el cartel de los 75 años. Siempre ha estado volcado con la hermandad y entonces creíamos que era la persona idónea. ¿Se han quedado con las ganas de un traslado público de la imagen o tenían claro desde el principio que no? Pues la Junta de Gobierno sí había algunas personas que pensaban que por qué no se trasladaba en una janda o... Pero claro, ya sabéis que las hermandades de Gloria no movilizamos mucha gente en estos temas, entonces pues estuvimos hablándolo y llegamos a la conclusión de que lo mejor era un traslado privado, porque a las dos semanas íbamos a tener la procesión del Señor, ¿verdad? Veíamos un poco que hace dos procesiones muy juntas, ¿no? Y entonces pues ya disfrutaremos de la procesión el domingo. Uno de sus fines dicen que es propagar la devoción al Sagrado Corazón. Toro pasado, después de lo del altar del Corpus, ¿se sienten satisfechos? Es decir, ¿han propagado la devoción al Sagrado Corazón? Porque son cientos de personas las que han pasado por ese altar. Pues sí, nosotros creemos que sí. Nosotros hemos recibido felicitaciones de mucha gente allí y después, ¿no? De que le gustaba mucho el altar, de que el Sagrado Corazón de Jesús quedó tan bonito, que de dónde era, que se hicieron casi 6.000 estampas conmemorativas que se repartieron todas, ¿sabes? Para nosotros es un orgullo y creemos que sí, que hemos cumplido con ese fin. Una imagen muy bonita cuando el Señor de la Sagrada Cena, ya de vuelta a los terceros, encaró frente a frente al Sagrado Corazón. Y era una imagen muy eucarística, como decía, claro, porque claro, el Sagrado Corazón lo es y el Señor de la Cena también, ¿no? Sí, pues nosotros no lo esperábamos, porque cuando empezó a girar el paso, pues, vamos, hubo hermanos que se emocionaron y, hombre, pues, somos una hermandad humilde, ¿no? Y entonces que una hermandad como la Sagrada Cena, pues, claro, digamos que te rinda pleitesía de esa forma, ¿no? Pues, se lo agradecemos bastante. ¿Cómo estáis, hermanos, hermano mayor, por aquí? Pues mira, dentro, con lo que hablo con algunos compañeros, otros hermanos mayores de otras hermandades, me dicen, pues ustedes tenéis mucha suerte, ¿verdad? Que porque, somos como 430 o así hermanos. Dentro de las hermandades de Gloria creemos que está bien, ¿no? No está mal, no está mal. Que no está mal. Llegó un momento en que había casi 500 y pico de hermanos. Lo que pasa es que había dos generaciones ya, claro, que son gente mayor, que vivieron los comienzos de la hermandad, pues que han ido falleciendo, o se han ido alejando de, digamos, de aquí del barrio, con el tiempo se dieron de baja. Pero las cosas que pasan en, claro, las hermandades. Claro. Hay hermano mayor, Joaquín, algunas hermandades de Gloria que con el paso del tiempo han decidido trasladar su procesión del domingo al sábado, entre otras cosas, por congregar a más público. Esta siempre es una de las procesiones fieles al domingo. Sí. Yo no sé si ustedes tienen claro que va a seguir siendo así o se plantean la otra opción también. No, nosotros siempre hemos tenido claro que el Día del Señor era el domingo. Una vez se hizo la prueba, no hace muchos años, se salió en un sábado y entonces comprobamos que había incluso menos gente que el domingo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en esta fecha pues hay mucha gente que los fines de semana coge y se van a la playa. Y entonces el sábado no van a estar aquí para ver a la procesión, pero sin embargo, si vuelven el domingo, hay muchos que se acercan, ¿sabes? Entonces, la verdad es que hemos tenido claro siempre que tiene que ser el Señor. Nuestras reglas nos indican que podemos salir un domingo de junio o de julio. Fíjate. ¿Sabes? Porque antiguamente salía la festividad de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, que era festivo. Cuando ya dejó de ser festivo, pues ya se... Se abrieron las dos opciones, ¿verdad? Exacto. ¿Dónde es el momento del recorrido que más le gusta a su cofradía? Pues el momento emotivo es cuando llegamos al sanatorio de San Juan de Dios, el hospital aquí de los hermanos de San Juan de Dios, de la avenida Eduardo Dato, y también en la calle Goya. La calle Goya es muy del barrio y la verdad que disfrutamos mucho cuando se pasa por ahí. No tenemos a la imagen del Señor, pero tenemos este boceto, hermano mayor, de la imagen. ¿Qué supone para el barrio de Nervión el Sagrado Corazón? Porque uno cuando ve la procesión, cuando ve al Señor pasar por esas calles a las que ha hecho referencia, ve a personas que emocionas incluso, porque es una devoción muy del barrio. Sí, es que el Sagrado Corazón es casi desde el comienzo
Verás, no es que la hermandad sea del comienzo de cuando se inauguró la parroquia, pero siempre estaba esa semilla ahí en la parroquia, porque rematando la fachada principal, lo corona una imagen del Sagrado Corazón, de Delgado Braquemburi. Y se mantiene 75 años después, gracias a Dios. Exacto, exacto. Se mantiene y para nosotros es un orgullo, digamos, vivirlo ahora y poder celebrarlo. Para nosotros es una responsabilidad muy grande porque, hombre, nosotros siempre nos miramos en nuestros mayores. Recientemente, permíteme que haga referencia. Sí, ha fallecido un hermano muy importante, ¿verdad? Sí, ha fallecido nuestro hermano Miguel Camacho Guijarro, que fue el hermano mayor de la hermandad y también fue hermano mayor honorario, medalla de oro de la cofradía. Ha sido una pena para nosotros porque era un hermano, vamos, formaba parte de la Junta de Gobierno, uh-huh. Era mayordomo en la Junta de Gobierno. Y hemos tenido, ¿verdad? Y nosotros hemos querido ofrecer, digamos, estos actos que estamos haciendo en el 75 aniversario por él. No hemos querido cambiar mucho lo que teníamos con la tristeza que nos invadía y eso, porque yo creo que él hubiera querido que todo hubiera seguido así. Seguramente que sí. Bueno, Joaquín, vamos a ir terminando. Desearte una feliz estación de salida procesional, que a uno le falla la memoria, ya siempre sale lo de estación de penitencia, y una feliz función día del Sagrado Corazón el próximo viernes, la bendición de esa aureola y todo esto que estáis preparando en la hermandad de cara a estos días tan importantes. Que vaya todo muy bien y que lo disfrutéis sobre todo. Bueno, muchas gracias. Mira, nos vamos a quedar con unas imágenes del Sagrado Corazón por el Hospital de San Juan de Dios, que yo sé que a ti te gusta mucho y que ha sido uno de los momentos que nos ha dicho Joaquín que es más especial para estos hermanos del Sagrado Corazón cada mes de junio cuando sale en procesión. Con él le decimos adiós a Joaquín. Nosotros nos quedamos aquí en esta casa hermandad porque enseguida está con nosotros Juanma Labrador para ofrecernos la agenda de actos y cultos de las Hermandades de Gloria para esta semana. Eran imágenes de la procesión del Sagrado Corazón en el Hospital de San Juan de Dios. Ahora llega el tiempo de Juanma Labrador y su agenda de actos y cultos de las Hermandades de Gloria. Buenas noches, Juanma. Muy buenas noches. Oye, eso del tiempo de Juanma Labrador parece que es un tiempo mío, ¿no? En vez de la Gloria. Te iba a decir, te dejé en la Plaza de San Francisco retransmitiendo el Corpus y ahora te vuelvo a encontrar en Nervión. Vaya dos sitios bonitos para estar. Muy buenos sitios. Y, por cierto, hubo mucho sabor a Nervión también el pasado jueves en el Corpus, ya lo has comentado con el hermano mayor del Corazón de Jesús. Bueno, Juanma, vamos al grano. Agenda de glorias para esta semana que tenemos, que aunque estemos en junio, viene cargadita de actos. Viene cargadito. Esta semana tenemos, en primer lugar, la novena del Inmaculado Corazón de María del barrio de Heliópolis, la titular letífica de la Hermandad de la Misión, que estará celebrando estos cultos como preparación a su salida procesional, que será el fin de semana. Cuando lleguemos al turno del fin de semana, pues ya diremos bien el día en el que sale. Tenemos más cosas también esta semana porque el jueves, por ejemplo, es un día muy cargadito de actos de gloria. Por ejemplo, el Carmen del Santo Ángel, que sigue celebrando actos con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, organiza un concierto de órgano a cargo de José María Ayarra, organista de la catedral, o sea que la calidad del acto va a ser sublime. También tendremos el rezo de la corona de la Divina Pastora en la Hermandad Primitiva de Santa Marina, que lo hará con los jóvenes de la Virgen de la Cabeza de San Juan de la Palma, y luego tendrán un acto de convivencia, inaugurándose así los jueves pastoreños, que a lo largo del año es una vez al mes, pero a partir de esta semana ya será todas las semanas del verano. ¿Y algo más que tenemos esta semana? Algo más que tengamos. El mismo jueves, en la Pastora de Triana, una conferencia también muy interesante, con motivo de los 150 años de los primeros cultos a la Virgen, en la que se hablarán de las tres figuras fundamentales
fundamentales que dieron origen a esa devoción en Triana. El escultor, que en este caso fue Gabriel de Astorga, que de su figura hablará José Rodapeña, la infanta María Luisa de Borbón, que fue quien costeó precisamente la imagen y su altar, que será estudiada por José Gámez Martín, y el padre Miguel Mijares, que fue el párroco que generó esta devoción allí en Triana, que será analizada por Amparo Rodríguez Mavillo. Es una mesa redonda interesante. Para no perdérsela, ¿nos vamos al fin de semana directamente queda algo? Nos queda algo, porque también es importante que usemos nuestro programa para recordar estas convocatorias. El jueves hay elecciones en la Anunciación de Juan XXIII, se celebra con una sola candidatura, que en este caso la encabeza Manuel Vales, actual miembro de la Junta de Gobierno. Luis Castejón ya termina su mandato, y las elecciones serán en los salones parroquiales de Juan XXIII entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Aunque sea una única candidatura, hermanos de la Anunciación que nos estén escuchando, acudan a votar, que es importante que la Junta tenga ese refrendo. Buena puntualización de Juanma, buena apreciación, hay que ir a votar, claro que sí, y en este caso le toca a los hermanos de la Anunciación de Juan XXIII. Hoy estamos hablando de elecciones en la SED y ahora en Juan 23. Y ya sí, de cara al fin de semana, dos citas, el sábado y el domingo. El sábado y el domingo. Ya hemos dicho rápidamente el viernes lo de la aureola del corazón de Jesús de Nervión, que sin duda va a ser uno de los grandes estrenos. Vamos que al vamos sábado, a vivir entonces. Este fin de semana. El viernes, otro matiz. Ah, que se me ha olvidado otra cosa. Sí, porque si no, como no lo diga, me pega mi querida amiga Maruja Vilche. Venga, porque da el pregón, al grano. Da el pregón de la Candelaria, Madre de Dios, precisamente en la parroquia donde reside esta hermandad, como preámbulo de su salida procesional. Ahora sí, ya nos vamos al sábado, de ahora las procesiones. Sí, pues vamos a hacerlo. Ahora nos vamos al fin de semana. El sábado, ¿qué tenemos? Candelaria Madre de Dios, que además este año visitará la parroquia de la Blanca Paloma. Después también tendremos la procesión del Inmaculado Corazón de María de Torreblanca, que solamente hace una romería en septiembre, pero desde hace unos años también procesiona por las calles de su barrio en junio. Y el otro Inmaculado Corazón, que en este caso es el de Heliópolis, ya lo hemos citado antes, que recorrerá las calles de la feligresía de San Antonio María Claret, muy cerquita del campo del Betis. Total, que viene un fin de semana muy apretado en cuanto a las glorias, y el domingo pues el broche de oro lo va a poner esta cofradía del Sagrado Corazón. Pero por la mañana, un rosario de la aurora extraordinario de la pastora de Triana con motivo del 150 aniversario que hemos citado anteriormente. Esa, digamos, va a ser su salida extraordinaria dentro de esta efeméride, su culto externo extraordinario, para llamarlo así. Será a partir de las 8:30 de la tarde y ya luego, perdón, de la mañana, un rosario de la aurora por la tarde imposible. Y ya por la tarde, pues será la procesión del Corazón de Jesús, que yo la recomiendo personalmente, no solo por San Juan de Dios, que acabamos de verla, sino a mí me gusta mucho cuando se adentra en las calles tradicionales más antiguas del barrio de Nervión, entre los naranjos. A mí me gusta muchísimo cuando ya va cayendo la noche esa estampa del corazón bueno, de Jesús. Bueno, pues por allí nos veremos, Juanma, para disfrutar de esa procesión, de todas las del fin de semana y de los actos y cultos de las glorias, que no terminan, ¿eh? Que estamos en junio, pero la actualidad de las hermandades y cofradías no acaba. Hay muchas más cosas que contarles y por eso vamos a estar aquí en la Cofradía de Ocho Andalucía hasta el último martes del mes de julio, para que no pierdan detalle de todo lo que ocurre en la ciudad. Vamos a descansar en agosto, pero yo les aseguro que hasta el último martes de julio aquí vamos a estar. Juanma. En agosto seguro que descansamos. Bueno, ya hablaremos. Ah, bueno. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. A vosotros por permitirme estar con ustedes. Y por cierto, Mati, rápido, sigan tuiteando con nosotros y si van a ver procesiones, no lo duden, fotos y etiquétenos porque lo retuitearemos también para poder seguir todas estas procesiones, que muchas veces el don de la ubicuidad lo tenemos, pero hasta un punto. Ya han escuchado a Juanma, ya se los hemos advertido antes lo que tienen que hacer para colaborar con esta cofradía. Despedimos a Juanma y a ustedes. También les decimos adiós y hasta el próximo martes. Hoy nos vamos a ir con un guiño a San Julián, a ese barrio que está de aniversario, porque el 2015 es un año muy especial para la Hermandad de la Iniesta, no solo por lo que está por llegar, sino porque hace unos días, el jueves, se cumplían 50 años las bodas de oro desde que la Virgen de la Iniesta Gloriosa preside un altar en la Plaza de San Francisco como patrona de la Corporación Municipal. Nos marchamos precisamente con imágenes de ese traslado de la Virgen de la Iniesta Gloriosa hasta el altar de la Plaza de San Francisco. Con ella les decimos adiós y les citamos para el próximo martes aquí en la Cofradía de Ocho Andalucía, donde seguiremos hablando de la Semana Santa de Sevilla y de las glorias como nunca antes la habían visto. Hasta entonces, buenas noches y nos vemos el martes.
Ahí la trasera.